Hola, ¿qué tal amigos de Isoporte? El día de hoy les traigo un video en el cual vamos a ver un review rápido de esta Lenovo IdeaPad 5 con shooter de seguridad USB-C, Quick Charge. Aquí podemos ver el código, pueden escanear este código QR, pónganle pausa al video, tomen screenshot y ahí ven las otras características. Aquí tiene un Radeon 5 de la serie 4000 y las gráficas, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues nada, ¿no? Bueno, aquí al lado tenemos el puerto de carga. Aquí está el puerto de carga, el indicador, USB-C, un HDMI para los audífonos. Y es todo lo que trae. De este lado no trae otra cosa. Y de este otro lado trae otro indicador, lector de tarjetas SD. Y otros dos puertos USB. Este ya no trae puerto Ethernet. Así que bueno, estamos aquí apenas con la configuración. La acabamos de sacar prácticamente de la caja. Así que bueno, voy a poner pausa y vamos a ver qué más tiene. ¿Quieres usar esa? Recuerden, cuando están haciendo la primera vez esto, siempre digan que no tienen internet para Solo que para que lo sepas, si te conectas a sí, una ya red sea ahora. limitada. ¿Para qué? Para que no El les pida siguiente paso es el tema forzosamente legal. usar En resumen, ¿cómo se llama? escribe el nombre que desees Usar para una tu cuenta de cuenta. Microsoft. Y aquí directamente pueden ponerle el usuario y siguiente. Y ya saben, ¿no? La recomendación que vengo haciendo desde que salió Windows 10. Siempre a todas estas configuraciones de privacidad, todo le ponen que no, 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 no. Ahora sí, como dice, agradecido con el de arriba porque esta no tiene Windows 11. Está excelente. Bueno, vamos a ver aquí en la pestaña de rendimiento qué características traen, ¿no? Ya saben, aquí en el CPU cambiar a modo, procesadores lógicos. Trae 6 procesadores que son bastante buenos. La velocidad máxima 2.38. 6 núcleos, 6 hilos. O sea, está bien, está bien. La memoria RAM está excelente. Tiene 16 GB de memoria RAM. Tiene un disco duro SSD de 250 GB, que están bastante bien. Y la tarjeta gráfica que trae aquí tiene 7 GB de memoria compartida, o sea que pues está bien. Aquí la temperatura me marca 45 grados. Este seguramente no es la última versión de Windows. Recordamos que ahorita estamos en la versión H1, no, 20 21H1. Estamos en la 21H1 y esta es la 20H2. Así que seguramente ahorita que la conecte a internet se va a actualizar. Como les comentaba, aquí en el Lenovo Vantage nos está diciendo que tenemos 12 meses de garantía que van a acabar el día 3 de febrero del próximo año. Se puede extender la garantía y le podemos dar un soporte, adquirir soporte y tal, la, la. Vamos a ver si tiene alguna actualización de BIOS, si ya salió o algo aquí con la propia herramienta. Ya no hay que meterse uno a la página, buscar y ver si ya está, sino que automáticamente con esta aplicación del nuevo Vantage nos va a decir si hay o no hay. Y aquí dice actualizaciones disponibles encontradas. Y ya ven, hay una actualización del BIOS, que para esto ya saben siempre hay que tener conectada nuestra computadora y con más del 50%. Así que pues bueno, como hay una actualización, pues vamos a dársela, ¿no? Vamos a instalarla. Y ahí va la actualización. Y dice que falló. Dice que hay que reiniciar el equipo y volver a intentarla. Bueno, como recuerden, como acabamos es el primer inicio del sistema. A lo mejor se estaban actualizando, bueno, instalando algunas otras cosas. Y bueno, vamos a reiniciar el equipo y a ver qué nos dice. Pero bueno, antes de reiniciar, ven lo que les decía, se están instalando las actualizaciones de Windows, ¿no? Vamos a decirle que se instale.
Como es un disco duro SSD, deben de ser rapidísima la instalación. Y otro punto que les decía, lo que ya ven, ahí está la versión 21H1, que es la última actualización que está en este año, la 21H1. Así que pues, hay que actualizarla, aunque recordemos que debería en el mes de mayo salir la 22H1. El año pasado solo hubo una actualización mayor de Windows, en este año debería de haber dos, en mayo y en octubre. Algo que me agrada es de que tiene una entrada de aire muy grande. Muy grande. Y aquí podemos alcanzar a ver, no sé, bueno, no sé si lo alcanzarán a ver, pero confíen en lo que digo. Aquí se ve cómo va el disipador de aire. El disipador de aire. La barra de enfriamiento. Espero que no tenga enfriamiento pasivo. ¿Me escuchan un ventilador? Sí, ¿no? Se escucha de este lado. Ya me están trabajando las actualizaciones. Como ven, van bastante rápidos por ser un SSD. ¿Qué me gusta de esta laptop? Su monitor está grande. Vean. Tiene un monitor grande. Aquí tiene las bocinas. Pues ya vimos las características que se me hacen bastante buenas. Este es, digamos, un equipo está intermedio entre oficina y gamers y vas a poder jugar. Pero por la forma que traes, más como para oficina. Pero sí puedes jugar. Aquí podemos ver el desempeño del Wi-Fi. El Wi-Fi. Estamos viendo que estamos transfiriendo 50 megas por segundo. O hasta a veces un poquito más, casi 70. Hemos llegado a los picos 70, 80 megas. O sea, el wifi que trae es bastante bueno. Estoy transfiriendo archivos de una computadora que está conectada vía Ethernet a esta que es Wi-Fi. Estoy haciendo el respaldo. Entonces aquí vemos que va hasta el respaldo del 3% completado. Y aquí vemos cómo se transfieren los archivos. Vemos que estamos a mi red 5G. Que recuerden siempre conectarse a la red 5G si es que tienen su módem 5G. Conéctense ya que se le da más ancho de banda. Estamos prácticamente a 100 megas por segundo en el Wi-Fi. Este Wi-Fi es bastante bueno. He visto otros Wi-Fi 5G que van a 50 megas. Este casi llega a los 100 megas, así que está muy bueno. Como ven, el procesador ahí llegó al turbo, está luego en 3.15. Que ya saben, si trabaja más rápido de su velocidad base, esto va a mermar un poco su batería, pero como vimos, trae carga rápida, así que pues que llevará con cuestión de media hora, estaba la batería baja, estaba al 0% y ya lleva al 77%. No, creo que ya no vimos, pero sí está llegando. Ah, mira, está 3.71 GHz, o sea, tiene bastante punch turbo este procesador. Trabajar a 3.7 es una barbaridad, pero como estamos transfiriendo archivos, eso es lo que lo hace que trabaje bastante rápido, ¿no? Me quedan 5 GB en 16 minutos, bastante rápido. Aquí vemos la velocidad. Fluctúa, ¿no? Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Bastante buena la computadora hasta claro, no podía ahora. terminar el video sin probar la cámara. Y aquí, como les decía, tiene su. Cerramos y abrimos, ¿no? Tiene su protector de seguridad para que no te anden espiando los del FBI y no vean las monas chinas que tengo acá atrás. Pero se ve muy buena la cámara, ¿eh? Vean, 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 vean cómo me veo ahí.
Ya se tiene el buen movimiento. Y bien, ahora sí ya dejó actualizar el BIOS, solo que necesitábamos que se actualizara primero el Windows. Aquí ya le damos Next, 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 Install. Y ahí viene la utilidad. Se supone que se va a abrir ahora. Ya se abrió. Está allí. Aquí dice que no lo interrumpamos. Así que lo va a hacer automático. Tenemos 100% de pila, así que pues no nos preocupe. Se reinició en automático, así que la actualización del BIOS, ya ven, nada más es apretar el botón y solito hace la actualización. Ahí va. El ventilador gira todo lo que da, como siempre, cuando son estas actualizaciones de los BIOS. No se espanten si pasa eso. Todo es normal. La compu se apagó. Vamos a prenderla. Oh, no, ya venía a prender y la apagué. Okay. Entonces está ya prendiendo. Termina de hacer las actualizaciones que está haciendo Windows. Bueno, no nos Listo. podíamos ir sin ver su interior. Como ven, ya removimos los tornillos y con ayuda de una tarjeta en todo alrededor. Empezamos por aquí, por las esquinas opuestas al ventilador. La recorremos todo, vamos poco a poco, poco a poco. Y así podemos remover la tapa. Y podemos ver en su interior que la gran mayoría es batería, disco duro. La RAM ya viene en la misma tarjeta, o sea, ya no podemos expandir más. El ventilador tiene dos pipes para su enfriamiento. La batería del BIOS. La tarjeta del Wi-Fi. Y eso sería todo. Aquí está la bocina. Y pues ya, como ven, ya son muy muy sencillas las. Ya no tienen tantos. Ahora sí que no les pueden decir, es que se le movió un cable. Conexión de batería, conexión de teclado. Conexión de la pantalla del video, el cable de la cámara, los USBs y bueno, eso sería todo. Dale like a este video si te gustó y compártelo. Bye.